Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Ayer, día 19 de septiembre, un terremoto de 7.1 en la escala Richter sacudió la Ciudad de México. Son ya más de 200 personas que han perdido la vida, las que aún no se han contabilizado y las que ahora mismo siguen atrapadas. Hago este vídeo, chicos, para concienciar a muchísima gente, por supuesto, para dar todo mi apoyo al pueblo mexicano y también para mostrar y decir ciertas cosas que habitualmente en los medios de comunicación no se dicen. México, que sepáis que sois una gran parte de este canal, sois una gran parte de la gente que me sigue, de la gente que me apoya, y ahora es mi turno. Con este vídeo espero ayudaros a todos vosotros. Imagino que habrá gente que no le guste, no esté de acuerdo con que suba este vídeo, con que hable de las cosas que tengo pensado hablar a continuación. Deciros, chicos, que este vídeo va a estar completamente desmonetizado. No voy a cobrar ni un solo euro de las visitas que tenga este vídeo. Dicho esto, chicos, vamos a ver unos cuantos vídeos para que la gente vea realmente el daño que ha hecho este terremoto. Vídeos que se grabaron durante el proceso del mismo y después, cuando muchos edificios, ya veréis lo que pasa con ellos. Este, chicos, es uno de los más impactantes. Casualmente, el chaval estaba grabando ese edificio, quizás porque había visto que se había movido durante el terremoto. Y muchos edificios no se caen cuando ocurre el terremoto, sino después, por los daños que se crean en la infraestructura. Fijaros lo que ocurre. Este, en cambio, sí que está grabado en el momento cuando ocurrió el sismo, o sea, cuando todo está en movimiento y los edificios se tambalean. Fijaros qué barbaridad y cómo tiene que acojonar, os lo digo así, estar ahí en ese momento en la carretera y ver que un edificio tan grande se tambalea de esa forma. Y la gente que está dentro, es que al producirse un terremoto tan fuerte, también ocurren lo que se llaman las fugas de gas. Y lo que pasa con las fugas de gas es eso, chicos. O sea, una explosión que están muy lejos y se ve de esa forma. Este, sin duda, chicos, para mí es el que más me impactó. Me lo enviaron por Twitter en el momento que yo me enteré del terremoto. Y es que esta gente está diciendo, cuidado con ese edificio, se está derrumbando. Y fijaros lo que ocurre, o sea, enfrente tuyo, un maldito bloque de pisos se derrumba. Y es que impacta, o sea, el pánico, el miedo, la emoción de la chavala que lo estaba grabando. Os lo digo en serio, y al pensar la gente que estaba ahí dentro y no le dio tiempo a salir. Por último, este es un pequeño clip, un pequeño vídeo que grabaron desde la altura, en el cual se puede ver cómo la Ciudad de México está muy afectada por el terremoto, por edificios que se han caído, o sea, esas nubes de polvo, restos de los daños que ha producido el terremoto y de los edificios que se han derrumbado. Tras ocurrir esto, las redes sociales se inundaron de fotos de gente que había desaparecido, por si alguien las había visto. Imaginaos el momento en el que ocurre el terremoto, tienes que abandonar tu casa, no puedes entrar porque no sabes si se va a derrumbar, por si el edificio ha quedado afectado, no sabes si tus amigos, si tus familiares están bien, gente que incluso aprovecha para robar o cosas malas en el momento que ocurre todo esto. Ya os digo, es un pánico desatado que no nos hacemos una idea de el malestar y lo grave que es hasta que esto realmente se vive. Pero si con algo me quedo, chicos, de lo que ocurrió en México, es que después de toda la catástrofe, después de todos estos vídeos que realmente te parten el corazón, se publicaron y se filtraron un montonazo más de vídeos en los que la gente colaboraba a sacar escombros, a llegar a llevar alimentos, a ayudar a las personas que más lo necesitaban en ese momento, incluso salvando animales como este perro. Y ahí es cuando se ve la fuerza de un país, la fuerza de un pueblo, o sea, todos ayudándose por una causa. Y eso, de verdad que, os lo digo en serio, me conmovió y lo quería mostrar en este vídeo para que esta parte, que muchas veces no se suele mostrar en medios de comunicación, en noticias, la gente también la vea. Al fin y al cabo, chicos, hay mucha gente que piensa que el tema de los terremotos, el tema de las catástrofes naturales, es una lección que nos está dando el planeta, la Tierra, por lo que la estamos contaminando, por el daño, digamos, que la estamos haciendo. Yo, por una parte, creo que sí. Por ejemplo, creo que los huracanes sí que están más relacionados con el efecto invernadero, con el cambio climático, como por ejemplo el huracán María, que ahora se estaba acercando a Puerto Rico, y también quiero mandarles todo mi apoyo en este vídeo. Pero los terremotos sí que es verdad que es una cosa que no tiene nada que ver por el cambio climático. De hecho, se producen por el movimiento y el roce en las placas
tectónicas. Para que os hagáis una idea, hace millones de años, los continentes, tales y como los conocemos ahora, América, África, Europa, Asia, no estaban distribuidos de esta forma en la Tierra. Todo formaba parte de un mismo continente, llamado Pangea. Por el movimiento que os digo de las placas tectónicas, estos continentes se fueron separando a lo largo, como os digo, de millones de años, y finalmente adoptaron la forma que tienen ahora. Pero esto sigue en movimiento, y lo que ocurre en México es que es un país que está muy cerca de tres placas: la placa norteamericana, la placa del Caribe y la placa de Cocos. Son placas que están muy cerca de México, y cuando estas se mueven lo más mínimo y rozan, se pueden desencadenar, como bien sabemos, los terremotos. Esto no es una clase de ciencia, chicos, ni pretendo que lo sea, pero sé que hay muchísima gente que se pregunta por qué en México, en muy poquito tiempo, han sufrido dos terremotos de tal calibre, que recordemos que el anterior fue de 8 puntos en la escala Richter. Lo que pretendo, chicos, es que ya que con el canal, con estos vídeos, puedo llegar a tanta gente que realmente le afecta esto y a otra que es importante que lo conozcan, ¿por qué no hacerlos y hacer un bien y dar esta información que muchísimas veces ni se explica y la gente no conoce? Mucho ojo, que los terremotos ocurran. Por esto que os he explicado, no quiere decir que yo no crea que el cambio climático realmente nos va a traer cosas muy malas, y de hecho las está trayendo ya, y son los principales líderes políticos los que tienen que decir hasta aquí, cambiar un montón de cosas para que no nos sigamos cargando la tierra, y mientras que ellos no lo hagan, nos vamos a la mierda. Vamos a dejar el vídeo aquí, yo creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Mis mejores consejos para todo el mundo que me esté viendo desde México es que mantenga la calma, que ayude en lo que sea posible y, por supuesto, que hagan caso a las autoridades, que al fin y al cabo pues darán órdenes y consejos para que todo salga lo mejor posible. Espero haber aportado mi granito de arena con este vídeo. Muchísimo ánimo, muchísima fuerza, México, estamos con vosotros. Y al resto, chicos, pues ya veis lo que está pasando al otro lado del mundo. Espero que os haya gustado, compartid el vídeo si lo veis bien, si lo veis oportuno. Yo me despido y nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo. Adiós, adiós.